ficciones, un hombre sueña con estatuas mientras una mujer alimenta mariposas. Hay quienes pasan por la vida sin mirar, hay quienes se detienen en las comunes cosas. Yo simplemente busco entre los rincones donde se oculta la vida. En Ámsterdam, alguien escribe un poema. Todo es posible. El creador recorre las calles donde habita la música. Ámsterdam, además de sus puentes encorvados, sus bicicletas, sus molinos, sus canales laberínticos, es una ciudad poblada de arte callejero. Entre los muchos secretos que el hombre afortunadamente ha ocultado, se encuentran en Ámsterdam una serie de estatuas aparecidas en la vía pública desde el año 1982. Por supuesto que se sospecha el autor, pero la virtud de este ha sido permanecer oculto. Se me ocurrió llamarle el viajero. También podría ser el paseante o el músico. Algunos dicen que es tan solo alguien que se dirige apurado a la parada de tranvía. Yo pienso que por su posición refleja mucha calma, como si se hubiera detenido a pensar el mundo. Uno de los barrios más bohemios de Ámsterdam, desde lo alto, el bandoneonista nos obliga a levantar la vista. En un barrio popular de Ámsterdam, en el mercado callejero Tencate, podemos ver a estos tres hombrecitos conversando, sabe Dios de qué. Yo me hago la idea de que es la primera tertulia al aire libre. De vez en cuando levantamos la vista y miramos hacia arriba, veremos al pequeño leñador que milagrosamente sobrevive al ritmo céntrico de la ciudad. Sobre el río Amstel, en el edificio del municipio, donde también habita la música, la ópera, el ballet nacional, el violinista emerge de la tierra. Navegantes tenían una frase gloriosa: navegar es necesario.
vivir no es necesario. Pero lo más seductor es el complemento de Fernando Pessoa. Vivir no es necesario, lo necesario es crear.